Después de Paz y de gente que sabe de esto, vamos a charlar ya mismo con Agustín Caleri, al que le vamos a preguntar primero, si me imagino estuvo viendo el partido, y qué opina del triunfo de Podoroska. Hola Martín, querido, somos Pablo González, Fernando Lavecchia y Delfina Jerez Bosco. Agustín, digo, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? No importa, varias veces me dice Martín, así que estoy acostumbrado. No, te presenté como Agustín y dije Martín rápidamente. Agustín, ¿lo viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentís cuando ves a Podoroska? Mirá, cuando la veo a Nadia, la verdad que veo una chica muy segura de su juego, sabe que juega, tiene un concepto para jugar el tenis que no todas lo tienen. Vos sabés que cada pelota que juega tiene un porqué, tácticamente juega muy bien, una chica que tiene un temperamento muy fuerte, compite muy bien, es una competidora muy fuerte de cabeza, físicamente está muy bien, que es, por ahí era, es el problema que tuvo años atrás, que por ahí tuvo muchas lesiones, pero hoy está muy bien. La verdad que tiene un equipo de trabajo muy bueno, donde está Juanpi Guzmán, que está sentado en la tribuna, que está en mi Redondi, que bueno, está en Alicante, que se van turnando cuando viajan, y nada, y la familia, sé que la familia siempre la ayudó, la apoyó, apuesta por ella, que eso también es muy importante para un jugador, tener una gran familia atrás, ¿no? Escúchame, Agustín, y la cabeza, ya que hablas de la cabeza de la Rosarina, hoy por hoy es fundamental. Con la cabeza solo podés llegar a quedarte con Roland Garros, o dependés de otras cuestiones. No, depende de todo. Depende de tenis, de físico y de cabeza. Tenés que tener, digamos, las tres cosas alineadas. Claro. La verdad que en este torneo, cuando vos estás alineado, por supuesto que también juegas contra otro, que si juegas mejor que vos, sí, por más que vos juegues y juegas mejor que vos, te gana. Pero yo creo que hoy lo más importante de Nadia es que ella no se está asustando de lo que está logrando. Yo creo que ella está, vos la ves entrar a la cancha, es como si estuviera hace, no sé, 10 años jugando en el circuito. Qué buena frase acaba de decir, no se está asustando de lo que está logrando. Es buenísima la frase de Agustín. No, porque sí, porque hay a veces que uno está el miedo al ser malo, y está el miedo al ser bueno también, porque el llegar a ser bueno te conlleva a tener otras situaciones en la vida que también a uno poco lo asusta, la fama, un montón de cosas que si uno no lo sabe manejar, claro, eso también asusta. Y yo creo que ella entra con un temple. O sea, yo cuando vi los primeros games de hoy, yo dije, ojo que le puede ganar. O sea, cuando vi los dos primeros, cómo se plantó desde el inicio, y aparte de lo que había dicho la jugadora ayer o antes de ayer, que no la conocía, ese es un plus para Nadia, porque nadie la conoce a Nadia, no sabe cómo juega Nadia, y yo creo que de golpe se encuentra una jugadora que es ofensiva, que juega muy bien tácticamente, que sabe manejar todo tipo de golpe, desde el drop, que uno de sus casi winner, digamos, porque ha tirado un montón de drop y los tira muy bien, y te juega pelota alta, te ataca, se invierte. Es una jugadora que yo hablaba con Mecha recién, y digo que me hace acordar mucho a Justine Henin, que era jugadora belga, que fue número uno del mundo, que tenía entrenador argentino también, que tenía una forma de jugar, un concepto para jugar, que era muy inteligente. O sea, no era pegar por pegar, sino la abría para un lado, la jugaba para el otro, o sea, variaba los efectos, variaba las alturas, era muy completa, y Nadia tiene eso, es muy completa. Entonces, eso es un plus que le da Nadia sobre las jugadoras que están hoy por hoy, más cuando son jugadoras checas que están acostumbradas a jugar en cemento, pasa eso. Entonces, yo creo que Nadia está pasando un gran momento, y yo creo que se va a plantar en esta nueva vida que va a tener ella, que es este circuito donde de las grandes, porque hoy va a estar abajo de las 60 del mundo, y hay que esperar, porque ahora está en semi. O sea, hay que esperar, ¿no? Le ganó la número del 5 del mundo, le ganó bien, muy bien le ganó, y sabiendo manejar momentos duros, complicados, de presión en el segundo set. Entonces yo creo que hay que esperar, porque yo creo que va a ser un gran año para Nadia, y ella está bien plantada, o sea, no le cuesta. Estamos hablando con Agustín Caleri, que además es el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, y vos, Agustín, a vos te tocó jugar en muchos de estos torneos con muchísima gente en el estadio. El hecho de que
haya casi nadie en la principal de Roland Garros. Por ahí la puede ayudar también como para sobrellevar un momento de presión, digo, para no sentir que hay tanta mirada, tanta vista puesta en ella. Mira, yo te lo puedo responder por mí, no por ella. No es lo mismo jugar con 15.000 personas que con jugar con 1.000, no sé cuánto, creo que te han permitido 1.000, o un poco más, no sé. Pero es distinto el ambiente, ¿no? Por supuesto, pero yo, o sea, por ahí la gente, uno está acostumbrado, pero yo creo que ella yo creo que ella tiene esa cabeza, o que ella se abstrae de donde está y se enfoca en la que tiene al frente y trata de ganarle a la que está al frente, que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Abstraerse, digamos, del entorno y solamente pensar que vos le tenés que tratar de ganar al otro y cómo tenés que hacer para ganar al otro. Sí. No, si el público, no. A veces el público te puede resultar a favor, te puede resultar en contra. Acordate de Gastón y Guillermo Core, que Guillermo le estaba ganando muy fácil, claro, a Gastón, y Gastón en un momento se puso a jugar con la gente, haciendo la ola y el otro, y como que él se enfocó y le sirvió. Totalmente. ¿Entendés? Entonces, pero yo creo que, en mi caso, a mí no me molestaba. Yo creo que a Nadia, por su forma de ser y por la templanza que tiene, yo creo que tampoco, además, para él lo puede disfrutar jugar como agente. Te vamos a usar para el post de Podoroska y para la previa de Schwartzman, que va a jugar en un ratito nada más. ¿Cobra doble? Y, no, le arreglamos todo un paquete. Le arreglamos todo un paquete. Un combo, como bien diría. Está difícil con Dominic Thiem, ¿no? Más allá de todo lo que está haciendo y todo lo que está jugando, Peque, le tocó uno de los peores, ¿no? Sí, yo creo que a Dominic también le tocó uno de los peores. Bien. Yo creo que el Peque está pasando por un gran momento. Yo creo que él se ha afianzado mucho después del torneo de Roma, después de darse cuenta que le fue ganar a Nadal en polvo de ladrillo la forma que le ganó. Las condiciones, por lo que he estado hablando con él, le gustan mucho, porque no es lo mismo Roland Garros en mayo que Roland Garros ahora. La pelota pica mucho más en mayo que ahora, porque es más seco, hace más calor, entonces es distinta la circunstancia de la que está. Y creo que mucho, son muy amigos, en una forma de jugar bastante similar de fondo de cancha, son muy parejos los dos de fondo de cancha, por ahí Thiem saca un poco mejor, lógico, porque es un poco más alto, pero el Peque viene sacando muy bien, y ha sido un partido de fondo de cancha muy muy trabajado. Yo creo que los dos están pasando un gran momento. Y como ayer me habían hecho una nota, yo decía de que la final puede salir entre Nadal, Djokovic, Thiem o Schwartzman. Yo creo que esos cuatro jugadores están los finalistas de Roland Garros, o sea, es un partido muy duro, o sea, no tiene un pronóstico muy claro de un lado o del otro. Agustín, hay que ver cómo se les está. Agustín, te saco un segundo del tema Roland Garros, y fuiste uno de los representantes de una actividad que estuvo paralizada durante muchos meses en la Argentina, que más luchó para que volviera esa actividad, como el tenis, por los profes, por los clubes, etcétera. ¿Cómo ves el desarrollo de incipiente de la vuelta a la cierta normalidad del tenis que se fue dando en los últimos meses? Sí, es verdad, a la nueva día. Se nos está entrecortando, Agustín, a ver, ¿nos escuchás bien? Sí, ahí me escucho. A ver si te quedas escrito en algún lugar, ahora sí. Creo que sí. Sí, no, te decía que esta nueva normalidad luchamos mucho para que volviera el tenis, porque sabíamos que las cualidades técnicas del tenis era apto para poder volver a la actividad, y sobre todo nos preocupaba mucho la actividad económica del tenis, los profesores realmente la estaban pasando muy mal, los clubes, y la verdad que como ex deportista, que somos muchos los que estamos en la dirigencia de que tiene tenis, peleamos por lo nuestro, luchamos por lo nuestro, y demostramos que el tenis es una de las actividades de menor riesgo de contagio a nivel mundial, y yo creo que hoy por hoy no hemos tenido ningún caso de contagio que haya venido directamente por el deporte. Sí, claro. Ha pasado situaciones que ciudades o provincias han vuelto de fase,
pero no por el tenis en sí, sino por una cuestión generalizada de la situación sanitaria de cada lugar, que se ha vuelto para atrás para tratar de disminuir los contagios, pero la verdad que está demostrado que el tenis hasta se puede competir de una forma segura, donde no va a haber riesgo de contagio. Por eso estamos viendo y analizando de enviar un pedido para poder tener actividad, aunque sea nacional, pero a nivel regional, de que se pueda empezar a competir y que cada provincia decida si pueden habilitar la competencia o no, pero por lo menos para los chicos o los adultos también, que puedan empezar a competir, a divertirse un poco y ver la posibilidad de acá a fin de año, a ver si podemos tener algún torneo, aunque sea chico, que reparta puntos tanto para WTA o para ATP, que vendrían a ser los futures, para poder realizar algo de acá a fin de año. Sería muy bueno, pero bueno, dependemos de las autoridades nacionales que nos habiliten el protocolo de competencia. No es lo tuyo, pero vos entendés que, por ejemplo, de parte del fútbol no exista este empuje que tienen en el tenis. ¿Lo comprendés o no tanto? No, yo he visto, pero bueno, uno pelea por lo suyo, yo no, qué sé yo. Nosotros estábamos acostumbrados cuando jugábamos que íbamos siempre para adelante para nosotros era un sí, y siempre del lado del respeto vamos y peleamos por lo nuestro. O sea, desde el 25 de abril que presentamos el protocolo hasta el día de hoy, lo seguimos luchando. O sea, la verdad que yo no sé, las otras federaciones o los otros deportes por ahí son más complejos porque son pares o no sé, pero la verdad que nosotros defendemos lo nuestro y eso es lo que hicimos el día uno. Qué sé yo, no, nosotros lo enfocamos del otro lado, lo enfocamos del lado deportivo, de que la gente necesita trabajar, de que también hacer el deporte es salud, estar al aire libre, eso que dicen que es buena la vitamina D, que es la vitamina del sol, tenés que jugar al aire libre, entonces te va a venir bien. O sea, yo creo que tenemos que empezar a aprender a cumplir con el virus y ser responsables y cumplir los protocolos para que, o sea, después la mejor vacuna es por hoy, y usar el barbijo, estar a 2 metros de otra persona, cumplir los protocolos. Cuidado personal. Cuidado personal, tenemos que entender una vez por todas de que tenemos que ser responsables y tenemos que ser disciplinados. Nos va a costar porque los argentinos disciplinados es como una materia que siempre la llevamos ahí. A marzo. El tuntún, ¿entendés? Entonces, nos va a costar, pero yo creo que la gente tiene que entender que hoy por hoy tenemos que seguir las reglas para poder vivir, para poder trabajar, para que el país se pueda mover de nuevo. Está clarísimo. Está clarísimo. Agustín, la última de mi parte. Yo sé que estás en otro rol y en otro momento de tu vida, pero ¿qué darías en este momento, 10 y 25, por ser Peque Schwarman y estar a punto de jugar un partido tan importante de Roland Garros? Y todo, yo de verdad que le tengo envidia sana. Claro. Yo nunca tuve la oportunidad de llegar a la segunda semana. Lo máximo que hice en Roland Garros fue tercera vuelta. Yo siempre digo que tengo envidia sana. Sí. Envidia sana a Nadia, que está en semi, envidia sana al Peque, que hizo final de Roma, que está en cuarto de Roland Garros. Es envidia sana, la verdad que me pongo muy muy contento por ello, porque son personas que son muy laburadoras, muy humildes, trabajan, y como siempre digo, el deporte, cuando vos haces bien las cosas, el deporte al final paga. Está buenísimo. Si no haces bien las cosas, no paga. Es verdad. Es así. Al final del camino siempre hay un premio. Agustín. La última mía. Nunca entendí por qué te decían gordo. Nunca entendí, viéndote. Digo, ¿no? Digo, ¿cómo le dices? ¿Vos lo estás cargando, no? Y lo pasa que estaba un poquito más hinchado muscularmente. Claro. Ah, muscularmente. Era los fierros, Agustín. Mucho fierro. Yo era morrudo, qué distinto. Claro. Ah, pero eso tenía que decir. Morrudo. Lo que pasa es que el morrudo es que es raro. Morrudo no le dice nada. Y gordo más cariñoso, Agustín. Sí, ahora estoy 4 kilos abajo cuando jugaba. Así que tú más ¿4 kilos abajo? Igual. Sí. Igual, tío, que todos esperaban que explotara, ¿no? Que era gordo. Pero no, sigo haciendo actividad, sigo haciendo deporte, juego mucho al pádel, al tenis. Fútbol no puedo, pero hago mucha actividad física. Qué grande. Si no, estar guardado mucho tiempo, medio como que necesitas despejarte un poco. Cerramos la nota entonces con el flaco Galeri, ¿está bien? El morrudo. No, el gordo. Gracias, Agustín. Un abrazo grande. No, un abrazo grande, hasta luego. Buena nota, con Agustín Galeri, pegadito a lo que fue triunfo de Podoroska, y claro, de cara a lo que va a ser el partido que está a punto de comenzar entre Thiem y el Peque Schwarman. Sí, no es
No es un detalle menor que Agustín Caleri fue de los que más empujó para que una actividad pudiera volver a tener rodaje en la Argentina. Una actividad deportiva, ¿sí? Era de los primeros que pedía que el tenis se habilitara para determinadas actividades, ¿sí? Para los profes, con distancia, con cuidado, todo. Me parece que es el prototipo de el tipo que está al frente de una actividad y que quiere que esa actividad se reanude. ¿Sí? ¿Cómo debe ser? Un modelo a seguir que no todos los deportes siguen.